Este era el sueño de Ana. Pequeño pero lleno de magia, leyendas y culturas ancestrales. La tienda a la que dedicó todos sus esfuerzos y también todos sus ahorros. Así pasaba sus días, en soledad pero tranquila, hasta que la llegada de Emad cambió su vida por completo. Solo fue necesaria una cena y un par de copas para que Emad le contara su historia. Hace 4.000 años, en Egipto, el rey Unas encargó la construcción de su tumba. El arquitecto elegido fue Iyamaat, que diseñó la pirámide más bella y peligrosa jamás creada. Eran días felices para el arquitecto y su mujer, que veían cómo los dioses les bendecían con el nacimiento de su primogénito. Sin embargo, el hálito de la muerte rondaba cerca. El consejero real, celoso por la fama que el arquitecto había adquirido, hizo correr el rumor de que Iyamaat había filtrado los planos de la pirámide para saquearla tras la muerte del rey. El castigo que impuso el crédulo faraón se recordaría durante siglos. Ordenó ejecutar a la esposa del arquitecto y a todo aquel que hubiera trabajado en su tumba, mientras que Iya fue encerrado en la pirámide junto a su hijo. Enloquecido por los gritos de hambre y agonía del niño, el arquitecto juró sobre el único recuerdo que le quedaba de su mujer, un anillo de oro, que se vengaría por la traición. Dicen que el bebé murió a los 3 días. Él, alimentado por la ira, resistió mucho más dentro de la pirámide, sellada y maldita desde entonces. ¿Tú estuviste ahí, dentro de la pirámide? ¿Y te la ligaste con el rollo ese o qué? Ya ves, y se lo quería todo. Pero ¿y la maldición? Pero das pelis te montas para ligar, ¿eh? Itneki, ya, charmuto. ¿Recordáis las palabras que le enseñé? Pues significa jódete, perra. ¿Cómo se escribe? ¡Qué cabrón! Ya está. ¿Y qué quiere decir? Protector, Dios. Ah. Como se entere, vas a flipar. Ella confía en mí. No te preocupes. Mientras estés conmigo, no te pasará nada. Hablando de Nefertiti. ¿Qué tal? Hola, Emma. Deja tu mensaje, gracias. Mano a mano. Vamos. ¿Cartas? Allá van. Callaros, callaros. Nefertiti. Diga. Emma, por fin, soy Ana. Te he llamado, pero no contestabas. Oye, ¿dónde has estado? Estuve muy liado con el trabajo. Es que te echo de menos. Pero, mujer, si siempre estoy contigo. ¿Recuerdas las palabras mágicas? ¿Emad?
mamá. Soy Ana. Antes de que cuelgues, quiero que sepas que estoy embarazada de ti. Y que voy a tenerlo. Te quiero. No me toques. ¿Qué haces? Me protege. Idnaki ya se muta. Tú me protegerás. Lo dijiste. Ayúdame. Mira. El protector, Dios, Ra. Ya basta. Vamos a coger una noche fría, te tranquilices y ya está. No. No, Emma, déjame. Por favor, déjame. Venga. No. Venga. Deja. Déjame. No. ¿Cosma? No. No, por favor. Suelta. ¿Qué pasa? No. ¿Vas a la puta prueba? Suéltame. ¿Y si estás embarazada? Suéltame. ¡Abortas! ¡No! ¡No! ¡Escúchame! Tienes que protegernos. Tú sabes cómo alejar la maldición de nosotros. ¡Pero que no hay maldición, joder! ¡Que no existe! ¿Ves? No entiendes nada. ¿Que no entiendo yo? ¿Sabes qué pone aquí? ¿Sabes qué pone aquí? Pone jódete, perra. ¿Vale? ¡Jódete, perra! Emma. No puedes ver la realidad. Mira, ¿sabes lo que te digo? Te quedes aquí. Te calmas. Y ahora sales. Yeah.
Te perdono. Emma quiso morir con su familia, pero el faraón no era el faraón. Solo busca una familia, busca una familia. Emma, tienes que ayudarme. Tómatelo todo. Bébetelo todo.